bienvenidos a este video de ¿qué me trajo el correo? Y bueno, la verdad que se me han acumulado bastante paquetes aquí en mi casa. Tengo muchísimas cosas que les quiero mostrar y productos nuevos que quiero probar. Así que bueno, si quieren ver qué es lo que me trajo el correo, pónganse cómodas porque creo que este video va a ser un poquito larguito. Así que unas gomitas, un vinito, un refresquito, un juguito, un smoothie, lo que ustedes quieran. Y bueno, comencemos con el video. Comenzando con Jer Cosmetics, bueno, ellos me han mandado dos de sus spray fijadores que se llaman Slay All Day y creo que sacaron cuatro o más de cuatro, pero los dos que tengo yo aquí es el Green Tea y el Jasmine. Se los voy a sacar para que ustedes los vean. Y esos son spray fijador, vean, 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 vean. Uno es verde y el otro es como, me imagino que moradito, color lavanda. A ver, ahí está. Ahí está, estos dos que están aquí. Y bueno, vamos a ver si tiene el olor. Tiene un olor, sí. Se siente muy fresco en el rostro. Y bueno, esos dos me los mandó Gerard Cosmetics. En esta cajita que tengo acá hay productos de Smashbox. Y estos son los correctores. Los correctores de color. Y bueno, viene con esta ruedita. Vean, como aquí pueden ver, explica cómo corregir algunas tonalidades en el rostro. Y bueno, aquí dentro de esta cajita ya vienen los correctores, que son como en forma de lápiz. Trae la tonalidad durazno, verde, otra que es como color piel y una moradita. Vean, se los muestro. Ahí están los correctores de color de Smashbox. Vean, ahí están las tonalidades. En esta cajita tengo cositas de... A ver, vamos a ver. En esta hay cositas de Becca. Y oh my god, Becca se ha convertido como que en una de mis marcas que me llaman mucho la atención. Y bueno, aquí está lo que hay en esta cajita, una notita de Becca. Y acá están 6 rubores que, oh my god, estoy súper, súper emocionada de poder utilizarlos. Hay 6 tonalidades. Les saco uno para que lo vean. Vean, viene en este estuchito, muy bonito, igual que los iluminadores. Y este es en el tono Fox Glove. Déjense, los abro para que lo vean. Ahí está. Y eso se llama, Luminous Blush. Así que bueno, si les gustaría que les haga una reseña de estos rubores, por favor comenten y denle like a este video, porque creo que esos rubores de verdad prometen muchísimo. El empaque está muy coquetón, así que déjenme saber si quieren un video acerca de estos blushes. Esta cajita que tengo aquí tiene productos de... Vamos a ver. Ah, ok. En esta tengo lo que es el rímel de Too Faced, que es el Better Than Sex Waterproof. Como pueden ver, trae también el aquí la máscara de pestañas o el rímel. Y aquí esto es, déjenles muestro. El librito trae así como que información y fotitos del rímel Better Than Sex. Como pueden ver, trae fotos. Oh, un chico con champagne. Aquí está la foto del rímel waterproof. Y bueno, trae otras cositas. Así que está súper padre. Vean, es un librito que se ve muy, muy, muy bonito. Ahí está, Better Than Sex. Otro paquetito de Becca. Y en este, ay, mis amores, ya les muestro lo que hay. En la cajita trae 2 iluminadores. Son el mismo iluminador, pero en diferente tamaño. Es en el tono Opal. Y ya se los muestro, vean. Ahí, oh, se cayó el papelito. Está muy bonito. El paquete de los productos de Becca me gusta muchísimo. Es muy diferente y a la vez así como que muy atractivo. No sé, en lo personal me gusta muchísimo. Y también trae este líquido que se llama Shimmer Skin Perfector. Y creo que esto lo puedes utilizar como en mezclarlo con alguna loción, alguna crema o algo. Y aplicarlo y hace como que, creo, hace como que se vea todo así como con un glow muy, muy, muy bonito. Vean, por ejemplo, aquí en la mano. Vean qué bonito el glow. Y si lo mezclamos con nuestra crema o tal vez le ponemos poquito a nuestra base de maquillaje, como que da una iluminación así muy saludable, muy bonita. Vean. ¡Wow! En esta cajita hay cositas de... A ver... Vamos a ver qué hay aquí. Ay. De Circa. Ok, hay cositas de Circa.
Y esta marca nunca la he utilizado en lo absoluto, no conozco sus productos, o más bien no estoy muy familiarizada. Pero al parecer aquí han mandado pinceles. Pinceles, hay uno, dos, tres. Ay Dios, están muy grandes las cajas. Bueno, hay tres aquí. Tres. Ok, son cinco pinceles. A ver este. Ok, sí, vean. Son cinco pinceles. Unos grandes y otros pequeñitos. Y también hay una paletita de sombras. Y esto de aquí, ¿qué son? Déjenme ver. Parece que son sombras también. Oh, no, este es un bronzer. Este es un bronzer. Y este que está aquí es un... un blush. So, trae un blush, un bronzer, una paleta de sombras y estas brochitas que no he utilizado, pero bueno, ahí está el paquete, muy bonito. Circa es la marca. Vamos a continuar con la siguiente cajita y aquí hay... Ok, aquí hay productos de CoverFX. Y aquí hay también lo que son los correctores de color. Más este tiene como un tipo de aplicador diferente. No sé exactamente cómo utilizarlo, pero aquí los chiquitos son como los colores. Y al parecer, vean, al parecer como que lo utilizas junto con este. Pero no sé para qué será esto. No sé cómo se usa esto. Pero bueno, tengo que averiguar cómo funciona esto, no lo entiendo con exactitud. Pero trae varios colores de correctores. Por ejemplo, trae corrector clarito. Y este es un corrector más oscuro. A ver, oh, ese es un corrector en amarillo. Vean, amarillo. Y este es en un tono clarito también. Ahí está. En esta caja que hay, a ver... Ok, aquí hay productos de Makeup Forever. Vea, me mandaron una bolsita muy bonita en tonalidad como turquesa. Y en la caja están los Aqua Eye Pencil XL. Así que miren, hay una variedad de colores muy bonitos. Esos son de Makeup Forever. Los quiero poner a prueba. Vean este color morado. A ver, vamos a sacar este. Se ve muy, muy bonito. A ver, vamos a darle un swatch aquí rápido. Vean, ay, qué bonitos los colores, qué bonitos, qué bonitos. Se ve súper, súper padre. Vean, así que los quiero probar, estoy ansiosa. Gracias Makeup Forever por los delineadores. En esta cajita, como pueden ver, dice L'Oreal. Y L'Oreal ha mandado una caja negra, mandó L'Oreal, una caja negra. Que traía un moñito, pero bueno, ya lo deshicimos. Y en esta cajita negra hay... ¡Chacachachán! Son cosas para el bronceado. Está este que son unas toallitas y se llama Sublime Bronze. Es para que tú te puedas broncear solita. Y también está este que se llama... este es un serum para broncear también. No sé cómo se utilicen, no los he utilizado aún. Este que está aquí es una loción en una tonalidad oscurita. Bueno, dice Miriam. Y este se llama Sublime Bronze Summer Express, como pueden ver. Y también está este otro, que es el mismo, pero este es en un tono light. Así que bueno, hay dos tonalidades. Yo creo que yo sería como que la más oscurita. Sería, sí, ese sería como que mi tono. Y bueno, mandaron estas cositas en este paquete. Me llama la atención todo esto del bronceado. Y miren, este dice que dura hasta 2 semanas. Dice Self Tanning Serum Medium Natural Tan. Y dice que dura hasta 2 semanas. Así que bueno, hay que ponerlos a prueba porque ya viene el verano. Y bueno, uno quiere verse como que más bronceadito. Y de este, mis amores, déjenles cuento que de este me han mandado dos. Pero sí, me mandaron dos. Y si quieren rifa de este... Porque vean, aquí tengo el otro que trae exactamente lo mismo. Vean, tengo uno, tengo dos.
Así que si quieren que les rife este para que se puedan broncear en su casita solita, si lo quieren probar junto conmigo, denle like al videito, comenten en la parte de abajo que quieren rifa de esto. Yo con gusto se lo rifo porque pues para qué quiero dos. En esta cajota que tengo aquí hay, está pesado, en esta caja hay cositas de Urban Decay. Amo a Urban Decay. Y bueno, voy a comenzar por mostrarles. Mandaron una toalla, vean, envuelta en este cosito. Y bueno, es una toallita para la playa, no la he sacado del cosito esto. También enviaron, a ver, estas son, déjenles digo, estas son las Weightless Ultra Definition Liquid Makeup. Ok, esas son bases de maquillaje y mandaron en cuántas tonalidades. Mandaron en, ok, son 4 tonalidades. Unas más oscuras que otras y una muy clarita. Así que bueno, las voy a poner a prueba. Bueno, la que me quede, la tonalidad que me quede. Pero esas son las bases de Urban Decay. No las he utilizado tampoco, así que estoy ansiosa por probarlas y ver qué tal funcionan. Estos son los One and Done Hyper Complexion Perfector. Y tienen factor de protector solar de 20. Me imagino que esos son como un tipo BB Cream. Y de igual manera enviaron en tonalidades claras. Como pueden ver, tonalidades claras y también tonalidades oscuras. Tendría que probarlas. A ver, voy a abrir una. A ver qué cosa es esto. Dice que se aplique 15 minutos antes de salir al sol. Sí, es como una tipo BB Cream o un protector de solar. A ver. Oh, este es en tono oscuro. A ver. Vean, sí, es como una BB Cream. Oh, wow, tiene bastante cobertura esto, vean, wow, voy a ponerlo a prueba porque vean, híjole, esto suena interesante, lo voy a utilizar. También enviaron estos que son, ok, estos son creo que iluminadores, es el Afterglow 8 Hour Powder Highlighter. Ok, si son iluminadores, vamos a sacar uno, este que se llama Zen. Y vean, vienen en este paquetito Urban Decay y vamos a abrirlo. Vean, ¡ay, nice! Nice, nice, nice. Vean qué bonito. Y a ver, vamos a darle aquí. A ver, ¿dónde lo ponemos? Aquí. Ah, vean, qué bonito. Ok, so vienen dos de estos en diferentes tonalidades. Han enviado también esto que es... Beached Bronzer. Beached Bronzer. Ok, me imagino que obviamente son bronzers. A ver, uno es en el tono Sun-Kissed y el otro en el color Bronzed. Así que bueno, voy a sacarles uno. A ver. Ahí están cerrados completamente con... ¡Ay! Vean, el paquete es un poquito diferente. No es como los iluminadores o los rubores. Y este es... Vean. Ahí está. Este es en el color Sun-Kissed. Qué bonitos. Y mandaron dos. Así que ya tengo más bronzers. Porque a mí el bronzer me gusta mucho para hacerme el contorno. Así que bueno, ahí hay dos nuevos. Por último, Urban Decay mandó mandó correctores. Estos que están aquí son correctores. Vean. Estos dos. Estos dos son correctores líquidos. Dos tonalidades. Y este que está aquí es un lápiz. Es el Glide On Eye Pencil. Ese es un delineador para los ojos. 24/7 para los ojos. Y estos que están aquí son correctores de color. Mandaron varias tonalidades como durazno, lavanda, amarillo, rosita y verde. Vean, ahí los pueden ver. Y bueno, son correctores de color que también, como les digo, están muy de moda y tal vez los utilice, tal vez no, no sé. Pero estos creo que son líquidos. Vean, estos son líquidos. Ya les muestro. Corrector de color, pero líquido. Muy interesante. Muy, muy interesante.
Continuemos con Pixi. De ellos tengo 3 paquetes y aquí trae la información de lo que trae el paquetito. Y este trae este que se llama Makeup Fixing Mist y dice que trae agua de rosas y té verde. Y este es para que el maquillaje te dure más tiempo y pues sí, básicamente para que te dure más tiempo y se vea más fresco cuando lo apliques. Me interesa mucho porque trae agua de rosas, así que vamos a ponerlo a prueba. También trae este delineador negro. Ok, este bálsamo en una tonalidad rosita. Y también traía este dúo de rubores con esta brochita Kabuki en conjunto, bueno, con este Makeup Fixing Mist. Así que bueno, Pixi mandó esto en este paquetito. En el siguiente paquete, Pixi ha mandado, trae este que es el Hydrating Milky Mist. Y este es como un humectante para el rostro, así que también me llama mucho la atención. Viene acompañado de, este es un hidratante para labios. Y también trae esta paleta que trae sombras, rubores, iluminador. Y se llama Book of Beauty Minimal Makeup. Y bueno, en este paquetito Pixi ha mandado estas 3 cositas. El último paquetito de Pixi trae, a ver, vamos a ver qué trae aquí. Bueno, aquí dice lo que trae, unas toallitas, y eso es como para el cuidado o para la limpieza del rostro. Vamos a ver. Trae esas toallitas que son para remover el maquillaje con aloe vera y camellia oil. Vean, muy, muy prácticas. Y trae esos 2 productos que son para el rostro. Este que está aquí es como un gel que da extra humectación al rostro. Y este que está aquí es como un tipo, es un serum. Sí, es como un serum que te pones en el rostro y ayuda a restaurar la piel muy deshidratada. Así que esos productos me han llamado mucho la atención. Los voy a empezar a utilizar tal vez en la noche a ver qué tanto hidratan, a ver qué tal me gustan. Pero bueno, aquí están estos 2 de Pixi. La guapísima Kat Von D ha enviado un paquetito. Y en el paquetito hay, ya les cuento, una notita. Una notita. Y bueno, en este paquete hay, trae estas 4 paletas de sombras. Como pueden ver, se llaman Shade and Light Eye. Ya les muestro una de ellas para que vean cómo se ve por dentro la paleta y las tonalidades. Pero bueno, también trae esto que es un pincel. Vean, trae un pincel. Déjenlo abro para que ustedes lo puedan apreciar mejor. No lo puedo sacar. Ahí va. A ver, y bueno, viene como en un, parece como un ataúd, no sé, algo, o sea, figura como un ataúd, vean, ahí está. Y, ¡ay! ¿Cómo lo abro? Ah, ahí está. Y bueno, aquí trae el pincel, vean, el pincel para aplicar las sombras en los ojos. Y también trae esto que es un, Locket Color Correcting Eyeshadow Primer. Ok, eso trae un primer para aplicar antes de aplicar las sombras. Y ya se los muestro. Es este que está aquí. Vean, el paquete es demasiado bonito. Todos los paquetes de Kat Von D me gustan muchísimo. Desde los labiales hasta, bueno, hasta esto que les estoy mostrando ahorita. Y les muestro una de las paletas. Trae un librito, vean, ahí está Kat Von D y bueno, aquí trae los colores que trae la paleta y más o menos como que te explica cómo aplicarlo. Y vean, parece también como un ataúd, no sé, me gusta mucho el paquete del producto de Kat y vamos a abrirlo. Ah, vean, ahí está. Ahí está. Un paquete más de Gerard Cosmetics y en él hay... Ok, en él hay los que se llaman Lip Pencils. So, trae 4 delineadores para labio. Vamos a ver qué tonalidades enviaron y si son cremosos o qué. A ver, este es en tonalidad como rojita, rosita. Ah, están muy cremositos, se sienten muy cremositos. Y bueno, aparte del rojo, enviaron uno rosita y 2 en tonalidades como cafecitas, así nude, muy muy bonitos, que son los que más me llaman la atención. El lápiz es muy cremosito, así que bueno, voy a tener que utilizarlos porque parece que son de muy buena calidad. Aquí, mis amores, tengo ropita que me envió. A ver, vamos a sacar. Ok, me la ha enviado Shop Fashion Therapy, ok. Les pongo el nombre por aquí para que lo chequen.
Shop Fashion Therapy. Me enviaron este vestidito, vean, es algo cortito, de manga larga, en tono gris. También enviaron este top, como crop top, en tono blanco. Tiene como un detalle así como de encaje. No sé si la cámara lo pueda apreciar bien. Y bueno, el cierre por la parte de atrás. Y han enviado también un vestido negro. ¡Wow! Un vestido negro. ¡Oh, wow! De hecho, este es igual a un vestido que tengo. Vean, este es igualito a un vestido verde que tengo. Ah, vean, vean. Yo creo que sí se acuerdan de qué vestido les hablo. Vean, tiene el cierre por la parte de atrás. Aquí el cierre. Y en la parte de enfrente, bueno, se tiene que poner con un bra negro. Y es como por arriba de la rodilla. Es de, ¿cómo se dice? Bandage dress. Y bueno, es muy parecido a uno que tengo. Si puedo, les inserto la fotografía para que lo vean. Y bueno, esto me lo ha enviado Shop Fashion Therapy. Los de Soup & Glory han enviado un juego de mesa que no he tenido la oportunidad de jugar. Y se llama Glam Slam. Y bueno, no lo he utilizado. De hecho, ni siquiera lo he sacado. Me llegó hace un tiempo, pero no tengo ni idea de cómo se juegue. A ver. ¡Ay! A ver, ahí está. Vean, ok. So, ¿cómo va esto? Al revés, así. Así, me imagino. Vean. Glam Slam. Pero trae eso, trae... ¿Qué es esto? Oh, es como los papelitos para poder jugar. ¿Esto qué es? The word on everyone's lips. ¿Esto qué será? Oh, trae como un folletito, me imagino, de los productos que ellos tienen. Ok, so trae un folletito de los productos que ellos tienen, vean. Les muestro. Aquí. Muy padre, ¿no? Que enviaron esto. Vean. Labios, ojos, a ver qué más hay. Labios, ojos, vean. Eso es para los ojos también. Y trae información acerca del producto, así que muy padre. Te da información de los beneficios, los colores en los que está disponible, el precio. Excelente, Soap & Glory. Me ha gustado este folletito. Súper cool. Oh, wow. A ver. Oh, wow. Oh, me imagino que es parte del juego, pero trae unas cartitas también. Bueno, no sé cómo se juega, mis amores. Tengo que ponerlo a prueba. Pero esto es lo que venía en esta cajita de Soap & Glory. Y bueno, por último les quiero mostrar cositas que me ha enviado LA Girl. De hecho, algunas de ellas las saqué de la bolsita porque utilicé la bolsa para irme a España y cargar cositas. Pero mandaron muchas cosas envueltas en papelito rosita. Ya les muestro qué es lo que hay. A ver, esta es una paleta de sombras. Ah, ahí pueden ver. LA Girl. A otra paleta de sombras. Vean. Otra paleta de sombras. Ahí está. Otra paleta de sombras. So, han mandado cuatro paletas de sombras. Ok. Otras paletas de sombras. Wow, mandaron muchísimas paletas de sombras. Dejen ver cuántas enviaron. Ok, so les cuento. Me han enviado las paletas de sombras repetidas. Al parecer mandaron dos sets. Sí, vean, mandaron estas y también... Ay, Dios, A ver, ay, enviaron estas. Como que las mandaron repetidas. Se mandaron estos sets. Y también enviaron estos kits para las cejas. Mandaron en el tono claro, en el tono mediano y en el tono oscuro. Y el oscuro lo enviaron dos veces. Pero bueno, ya les muestro cómo se ven por dentro. Esos son los kits para las cejas. Esos son los kits para las cejas. Este es el claro. Y bueno, les muestro el más oscuro. Y este es el más oscuro. Y bueno, son de LA Girl. Gracias LA Girl, mandaron muchísimos kits para las cejas. Y bueno, si quieren, chicas, si quieren rifa,
de esto, díganme también, porque pues para qué los quiero yo dobles, ¿no? Y bueno, mis amores, esos son los paquetes que tenía en espera para que ustedes los vieran, paquetitos que me ha mandado el correo. Espero que este video les haya gustado y si fue así, dejen ese dedito arriba. Recuerden que si quieren que les rife esas cositas que les mencioné, dejen ese dedito arriba. Y comenten en la parte de abajo si ya han utilizado cualquiera de los productos que les he mostrado. Eso es todo por el día de hoy. Yo les mando muchos besitos. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!